puedo decir lo que Cosia, quiero. Cosia cometió una herejía, ¿cómo fue? Cometió una herejía. Porque, acá te van a deschavar, Cosia. Sí, lo voy a deschavar, lo voy a escrachar, lo voy a escrachar. Perdón, ¿cuál de ellas? Porque no, son, una vez, una vez te escraché, que fue que hace poquitito se hizo la Feria del Libro en Chile, estaba, fue el, creo que el último acto de Michelle con Cristina, y yo tuve, yo canté para todos ustedes y para todos los me acuerdo escritores. Y entonces me pidieron La Gata Varela, porque yo en Chile tengo mucho público y saben toda la historieta que él que sabe, ¿no? Entonces yo me animé, porque aparte a mí me dijo, Cacho, cantala. Le digo, pero es cantarla, es como una cosa onanista, o sea, te vas a cantar a vos mismo. Una cosa como masturbatoria. Pero entonces, ¿yo qué hago? Bajo la cabeza. No es tan feo eso, te voy a decir. No, sí. yo lo reivindico y siempre lo sugiero. Pero digo. Y bajaste la cabeza. Pero no, pero en público es todo un tema. Tenés que explicar algo. Sí. Entonces bajo la cabeza. Yo soy los 60. Y digo 70. No, él es de los 60. Ah, él es de los 60. Yo soy 60. Sí, sí, pero sí, estamos sí. A las 11 de la noche. No, pero ellos eran más modernos que nosotros. Somos los 60, Yusei. Pero es que esos son. Pero dale, terminá, que estoy. Epa, hablando de eso. Bajaste la cabeza. Siempre apurado. Bajaste la cabeza. Los varones siempre. ¿Qué viste cuando bajaste la cabeza? Yo lo que digo, claro, yo lo que digo es que tengo que explicarle a la gente que lo hago cantando como si fuera otra. A otra persona. Entonces ahí Jorge por primera vez escucha y me dice, che, cuando terminé de cantar me dijo, es tremendo. Y le digo, ¿pero tú lo habías escuchado? Es un tema. Entonces, por más culto que sea, le digo, si sos peronista, tenés que curtir lo popular, Jorge. Voy a intentarlo. Lo que pasa es que igual cordón tenés. Una cosita antes de que. No, yo que ahora creo que Eduardo va a ir. No, voy con un pedido. Con un pedido. Antes del pedido, yo quiero proponerles que nombremos a Adriana jefa espiritual de Café Las Palabras. Ay, cómo me gustaría. Que nos va a venir muy bien tener, tener a nuestra patrona como jefa espiritual. Para mí, presidente del club de fans. Pero además, una mujer que vos sabés que la sobrevivencia y la supervivencia para nosotros es muy importante, así que yo le voy a mandar toda la buena onda y lo sigo. Pero, así que desde donde estoy. Y es verdad, ella me lo dijo los otros días, nos encontramos y me dijo, yo los miro. Ustedes tienen que hablar más, me dijo, me retó. Sí, yo estoy tremendo. Adriana, un regalo. Entonces, lo que hiciste en Chile no puede ser que no lo hagas en Café. Lo voy a hacer acá. Un botón de muestra porque mañana a las 10 está en el auditorio. Mañana a las 22. Virrey Loreto 2348. Qué bueno. No, porque está caro. Secretario de Cultura. Está con razón, andaba con ese papelito todo el programa. Por suerte lo tenemos como secretario de Cultura. Y le digo algo, hable más. Yo hablo de. Peléese más. Acá mucho no puedo, pero. Porque como dijo. Antonio, para la unidad hay que. Ahora, el censo es maravilloso. Decime a mí, eso a mí es como decirle a un tipo que pelee más cuando tiene la cara llena de dedos. Yo tengo la cara llena. La prueba. Me retaron cuando por lo de la marcha, pero bueno, pero. Lo que pasa es que sinceramente, ahí se comprende que la formación no es poca cosa. La próxima vez vamos a cantar. No es poca cosa. Si yo asumo de nuevo. Cultura, alguna vez, dentro de 10 años, 12, vamos a cantar La Gata Varela. Vamos, y este vamos. Es el antiguo. Ahora, mira que ahora cantamos. Dale. ¿Querés que empiece? Vamos a empezar por. Empieza así, a ver si me acuerdo. La gata sale a cantar, envuelta en adrenalina y perfuma el escenario con inciensos y glicina. Con un código de tango, sin libros y sin escuela. Y te lo dice pintando. Con colores de acuarela del mejor de los cantores, tiene la vieja enseñanza de callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta, gata mojada de lluvia que aligerando los vicios sale a andar por las cornisas sin caer al precipicio. Parece una torranta cuando canta. La metáfora viene ahora. Parece que se deja y no se deja. Te da la sensación cuando camina que en vez de una mujer llegan dos minas, parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido, parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida, parece pero no es lo que parece, es una gata herida. Y después sigue. Adivina, es una gata herida. Gracias, muchas chicos, gracias, los bendigo gracias. Con mi madrinazgo. Los que vayan mañana al auditorio también. Belgrano... ¿Sabes? Que se deja y no se deja. No se deja, no. La histeria continúa. Es la histeria. Gracias. Es la historia. Es la historia. Pasa el país y el continente.
pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.